La Caja de Seguro Social aclaró que los fondos de la institución no sufragan el vale digital luego de señalamientos por traslado por más de 80 millones de dólares. La Caja de Seguro Social señaló que sus fondos solo son dirigidos al servicio de salud y a las prestaciones económicas de la población asegurada. En un comunicado explicó que cuando una institución no utiliza la totalidad de los fondos de gastos, la ley prevé mecanismos para que pueda ser transferido a otra entidad. Los recursos de la Caja de Seguro Social no se usan, ni se están usando, ni se usarán para los fondos para pagar el vale digital. Lo que ha sucedido es que el presupuesto de la Caja de Seguro Social forma parte del presupuesto de la Nación. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas determina cuando ciertas partidas en las instituciones no van a ser ejecutadas, entonces procede a hacer lo que es una contención del gasto. Los cuestionamientos surgieron luego que el diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, publicó en Twitter que aprobaron una partida interinstitucional de la Caja de Seguro Social a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la compra de bolsas de comida. El problema ahí está, no es si se usaron fondos o no se usaron fondos de la Caja de Seguro Social. Porque en efecto, no es que sacaron de la bóveda de la Caja del Seguro Social para pagar otra cosa. Pero yo creo que hace muy mal la Caja del Seguro Social en no llamar la atención de lo que está pasando. Porque, ¿verdad?, es una nueva interferencia. La entidad también resaltó que el traslado de la asignación presupuestaria no implica la existencia de transferencia de recursos, ya sea de sus ingresos o reservas financieras. Félix Antonio Chávez, Econius.